La pasé increíble. Me pareció un re. Conocí otro mundo del freestyle, de lo que es la vida del artista consagrado. Red Bull lo que tiene es eso. Se la juzga mucho por ser como la marca que no contrata, porque solo clasifica, no contrata a nadie, solo a los jurados. Pero de repente vivís la mejor experiencia de todas las batallas, es en Red Bull. El hotel es hermoso siempre, las actividades que hacen, te hacen compartir en grupo. Como que de repente Red Bull todavía respeta ese ritual de las compes que hacían antes, que todos llegábamos una semana antes y conectábamos un montón y compartíamos data cada uno de su zona. Entonces, Red Bull tiene eso. Y la primera experiencia fue increíble. Más allá de que perdí en octavos, viajé a Buenos Aires en avión, en un hotel súper cómodo, comí súper bien, ranché un montón con los pibes, conocí un montón de gente. Entonces, nada, esa primera Red Bull fue una locura. Después, Y al pasar de los años, a nivel vitrina, esa primer Red Bull, yo creo que empujó bastante. Sirvió. Competí contra MKS, tuve una buena batalla, le saqué dos réplicas. Él me ganó y después salió tercero, así que me sirvió dentro de todo. Yo tenía lore con MKS, además, yo había dicho en una entrevista que él era como mi influencia de Guachín. Y nada, me gustó esa batalla, me parece que rapeamos piola. De hecho, fue un poco polémica, la gente medio que me saltó a defender. Yo sentí que perdí bien, pero me sirvió hasta en ese punto de que la gente opinaba de mí positivamente y fue como, bueno, me vino bien. Ya fue. sí, a veces conviene más perder una batalla polémica que ganarla. Totalmente. Siempre digo lo mismo. Y bueno, saltamos mi fe de rata, el debut tuyo había sido en 2019 y yo me fui directo al 2020. Saltamos al 2020 en el que sí, te subís al podio de la Nacional, ya bien plantado. Un mecha primera línea competitiva argentina. ¿Cómo vivís esa segunda experiencia? La verdad es que muy bien, ya tenía una fecha de FMS encima, o dos, no recuerdo, quizás más, quizás tres, no me acuerdo, pero ya venía con un par de fechas de FMS, venía con rodaje internacional, había estado en alguna que otra God Level, había estado en alguna que otra Supremacía, creo que ya tenía dos, algo así, venía más cargado. Sí me agarró la pandemia y eso, bueno, como a todos, nos desinfló un poco, y hacerla sin público no fue lo mismo, claramente. Pero también jugaba con ventaja porque venía de FMS, entonces era como, bueno, ya estoy acostumbrado a las compes sin público, vamos a aprovechar esa ventaja para los que no. Claro. Entonces, de repente salgo tercero, estuvo bueno, pero me quedé un poquito con la frustración de que la podía haber ganado, que no estuve lejos. Si le ganaba a Tata, la final era con Wolf, que ya me lo venía cruzando seguido y le había ganado más veces de las que él me había ganado a mí. Entonces, por un momento pensé un poco más en la final que en esta semi con Tata, y me terminó ganando. Después al otro año pierdo con Clan Sí, y ahí en cuarto y tener que volver a ser regionales. me comí un Ese es el garronazo. tema. Pero perdón, no me preguntaste eso. Me dejo que me lo preguntes vos, así no me adelanto yo. No, no, no. Está bien, íbamos a ir saltando de Red Bull a Red Bull hasta el campeonato de 2022. Sirve. Pero sí, pasa esa Red Bull de 2020 en la que clasificás directamente por subirte al podio y en el siguiente año un traspié contra Clan y tener que volver a hacer todo el proceso de vuelta. Total, me costó asumir esa derrota, la verdad. Ese año sí me sentía muy preparado para ganar una Red Bull, pero Claro. siento que quizás estaba bien que la gane Clan. Era un gran momento para que Clan se consagre. De hecho, creo que desde esa Red Bull Clan se solidifica mucho como leyenda del freestyle argentino. Siento que hasta antes de eso sí era un OG, pero le faltaba su momento. Su Como compa que escenario. había brillado mucho, pero le faltaba su momento, claro, su verdadera compa en la que él sea el protagonista y él salga con la bandera, tomá, todo el peso para vos, te lo mereces. Entonces, estaba muy bien que la gane Clan, la verdad. Y a mí el año siguiente me sirvió mucho más porque ya había gente, de repente me gustó más la nacional que gané que las que no. Claro, el rapear sin público me imagino que te deja vacío en algún aspecto. Querés tener ese feedback instantáneo con el público. El Y grito, boludo, y la energía de cuando salís campeón, que la gente te ve y te dice como, vos, vas a ir vos, dale, te tenemos fe, bancamos. Eso, oh, amigo, no lo cambio por nada. Fue una en la sensación regional, hermosa.
En la regional de Córdoba de 2022, ¿sentiste que era ahí, era el aval que necesitaba de tu gente para ir a encarar una nueva nacional? Yo sentía lo siguiente, yo pensaba que Larryx venía como favorito y que a mí me estaban viendo cada vez menos, todavía no organizaba creo que ni la Only, estaba como medio desaparecido en el Under de Córdoba a nivel presencia, porque a nivel aporte siempre traté como de mantener mis líneas con todos y de dar una mano, pero no estaba yendo mucho y de repente no me estaba yendo como súper bien como yo concebía que me tendría que haber ido, estado yendo, re larga la hice. Pero de repente ganar esa Red Bull me dio un boost de confianza zarpado. Yo esa regional pensé que la perdía. Sabía que a la nacional me iba a colar porque iba a ser lo inhumano para llegar a esa semi, pero sí no me veía ganando, me veía perdiendo la final con Larryx. Y realmente era una nacional, era una regional que yo iba a ganar. No me interesaba clasificar. Necesitaba ganarla para llegar a la nacional como campeón de Córdoba, porque siento que si no, no me cuesta mucho que el que no es campeón de una regional gane la nacional, a no ser que sea podio, ¿me entendés? Como que el que clasifica por ser el tercero de una regional, me cuesta verlo con tantas chances como el que sale campeón. No sé por Por qué tengo una, esa idea. ¿será por alguna cuestión de argumento en la batalla dialéctica? Y porque es O como que siento que de tu regional no le ganaste a todos. Imagínate que te tenés que cruzar contra los que le ganaron a todos de otras regionales. Creo que claro. tenés una tentativa menor de victoria. No sé por qué, pero yo porque me como la de las estadísticas. Bennett entró como suplente y salió campeón del Sí. mundo. O sea, no tiene ningún tipo de lógica lo que planteo, pero a mi cabeza le sirve como una confianza extra. Es decir, por ejemplo, hubo un año, esta es una anécdota súper egocéntrica, pelotuda, pero que me mirá el nivel de locura que manejaba en esa época. Hubo un año que en diciembre se hace una compi internacional en Córdoba, The Fucking King, Sí, yo compito en 2021. y pierdo, no, Ah, fue creo no, que antes. previa. Estuvo primero la de Leguán, la que Leguán llega a la final con Woz, la que le gana Sí, a Papo, y sí. después estuvo la que fui yo. En la segunda, yo pierdo en cuartos contra Stigma, el de México, el Stigma con Z. Estigma, con Exacto. sí. Ese, pierdo con Stigma. Y de repente era diciembre, y yo en ese momento venía como en una vorágine de ganada de compes bastante positiva y me venían subiendo muchos seguidores por estas típicas publicaciones de páginas como el Estilo Libre, que cuando yo ganaba algo, subían el Mecha Campeón, no sé qué, me seguía gente. Entonces, venía subiendo, subiendo, subiendo y de repente pierdo esa de fucking en la que yo me sentía Homelander, me sentía Capitán América, tenía puesta la bandera de Córdoba y decía, Sí. en mi casa, mi primer Inter, no la pierdo ni en pedo. Y perdí en cuarto, malísimo. Entonces, tuve tal bronca que me fui a una nacional en la que no quería competir, pero fui igual y la gané de heel, corte, solo para salir en la página En diciendo que el soy highlight. campeón de algo antes de que termine el año. Pero re de heel, así como me enojé con haber perdido la de fucking y dije, el fin de semana que viene voy a volver a battle. Y fui y la gané. Y en la Inter salí subcampeón. Entonces fue Claro. como, tenía esas cosas yo en ese momento, me castigaba mucho. Y fue motor también para la de fucking de 2021, la final Sí, qué sé contra yo. Chuti. Eso fue algo que no me esperaba. Como que en The Fucking perdí contra Stigma, después compití en otra The Fucking y perdí contra, creo que Stigma de nuevo, o contra Ghetto, no me acuerdo. Me parece que contra Stigma de nuevo. Y ahí ya sentí como que no pensé que iba a tener muchas chances de ganar una The Fucking nunca. Dos veces en Córdoba, las dos, perdí las dos, ya está, sin pecho. Pero después cuando se hace la de Chuti, lo mismo. Yo fui ese día totalmente seguro de que no la ganaba. Y de repente le gané a Chuti en semi y fue como, ¿qué pasó acá? Fue locura. Fue la primera vez que me lo cruzaba uno contra uno encima. Esa es la que más me guardo. Esa joyita me la guardo en el bolsillo del medio, el de acá. Sí. Era bajar al titán. Era ganarle a Chuti la primera vez que me lo crucé. Está bien, en Córdoba, con toda mi gente. No sé, me chupo un huevo. Yo, hay una estadística ahí que dice que soy el primer argentino que le ganó uno contra uno y esa me la guardo acá. Sí, me la quedo. Bien, y de esos milestones de primero, ese récord, volvemos a Red Bull, nos vamos a la Nacional 2022 después de haber vencido en la Regional de Córdoba. Y te convertís en el primer cordobés en salir campeón nacional de Red Bull. ¿Cómo te sentó eso vos? La verdad que muy bien, boludo. Me sentía una
una sensación súper gratificante por el agradecimiento de todos los pibes. Me llegaron como muchos mensajes de aliento y agradecimiento de mucha gente que no me esperaba y que realmente tampoco no los veía en compromiso. ¿Por qué me tiene que agradecer a alguien? Yo salí campeón porque fui yo y fue por mí. No es como que mi título revalida nada, o por lo menos eso pensaba yo. Después sí, acerqué el título a la Only en la misma La Vuelta semana, volví a Olímpica. Córdoba y fui a hacer la Vuelta Olímpica a la plaza. Y ese momento fue un emblema bastante zarpado en Córdoba. La gente siento que se unificó un montón, como que todos me brindaron un montón de energía positiva y de ahí en adelante me vinieron me abrieron la puerta a poder aconsejar gente. De repente todos los nuevos me venían a pedir consejos y esas cosas a mí me hacen sentir bien o no sé, me gusta. Siento como que hay un montón de gente re agradecida con lo que movimos en el interior. No solo yo siempre digo que el Stuart para mí es el papá del interior de por vida, que yo solamente tuve como un poco más no sé, jodí un poco más con que era de Córdoba, pero me parece que fuimos un montón los que hicimos el cambio realmente y que los pibes me hicieron sentir súper bien al nivel agradecerme, entonces es algo que repetiría mil veces, como hacer esa lucha. No me gustaría volver a empezar en Buenos Aires, digamos.